Con convocatorias abiertas para todos los amantes del balonmano, buscan que este deporte se abra campo en el cantón. Los jóvenes de las categorías 96-97 son los que están en la mira dentro de la búsqueda de nuevas figuras. Gracias a Dios, este año se dio la oportunidad de poder recuperar lo que es los 96. Entonces, estamos muy agradecidos con Domax y lo que es el comité por ayudarnos a venir a estar aquí, poder aportar un poco más al deporte. El deporte viene creciendo cada vez más aquí en Pérez de León. Entonces, la idea de todo esto es poder traer algo nuevo, no siempre los mismos deportes y que la gente experimente cosas nuevas. Entonces, estamos invitando a todo mundo a que venga a disfrutar de este bello deporte y que nos acompañen aquí. Hace mucho tiempo estamos peleando porque sea una generación de nuestros años, del año 96, 97, ya que se nos ha sido difícil, porque años anteriores han sido solo refuerzos, dos refuerzos del año 96. Entonces, para competiciones en el cantón y alrededor del país, es muy beneficioso que sea del año 96. Y muy alegre también porque es el deporte que amamos y no nos queremos dos por vencidos a los Juegos Nacionales siguientes. Para el entrenador Max Cordero, estas convocatorias son muy importantes con miras a los Juegos Deportivos Nacionales del próximo año. Por ahorita lo que estamos haciendo es un proceso de reclutamiento solo los sábados. Vamos a tener 3 sábados de reclutamiento. Hoy fue por razones de que el gimnasio estaba ocupado en la tarde. Tuvimos que trabajar en la mañana. Por dicha, los muchachos, algunos que están en proceso en trabajo, sacaron su permiso para asistir. Ellos están realmente interesados en formar parte del equipo, pero las próximas 2 sábados, según horario que tenemos, va a estar de 2 a 4 de la tarde. Vamos a continuar haciendo el proceso de entrenamiento, proceso de reclutamiento para ver si podemos agrupar a toda la gente de Pérez de León, tanto hombres como mujeres, que tengan interés de presentarse y llegar aquí y formar parte del equipo de balonmano. ¿Qué se necesita para ser parte de estas convocatorias? Requisitos, bueno, simplemente haber practicado deportes, tener interés, estar dispuesto a participar en un entrenamiento y un proceso largo que lleva a la preparación para Juegos Nacionales. Los sábados por la tarde en el Polideportivo es la hora de practicar el balonmano.